Soy el aspirante oficial Miguel Cornejo Larcón, me encuentro cursando el tercer año de la Escuela de eh, Somos todos oriundos acá de la ciudad de Linares y nos encontramos realizando nuestro proceso de difusión con la finalidad de motivar a todos los jóvenes y que tomen en conocimiento la modificación de los requisitos ya que se modificaron la edad de ingreso, ya no es hasta los 21 años, es de los 18 hasta los 30 años de ingreso, el ser soltero. Pero ahora se modifica también y se permite el ingreso de hombres y mujeres que hayan sido padres o madres. De igual forma se modifica la, la prueba que tienen que rendir. Ya no se solicita solamente la PDT, sino que pueden haber rendido la PSU, PAES y la PDT. Solamente se necesita haberla rendido. De igual manera tienen que tener una situación militar al día y una salud competente con la institución, finalmente. ¿Ha sido muy difícil para usted este proceso de postulación? Bueno, tal como puede ver, nosotros ya nos encontramos dentro de la institución, yo postulé hace ya tres años, y realmente son etapas que uno va saltando, va pasando, y que obviamente tienen su dificultad, pero cuando uno se encuentra con la actitud, la afronta de la mejor manera y las la termina sobrepasando finalmente. Eh, buenas tardes, soy el aspirante oficial Vicente Valdea Lavena, soy de segundo año de la Escuela de Carabineros, y les voy a comentar sobre la etapa, ...que consta del proceso de postulación... ...en primer lugar tenemos una etapa... ...la primera etapa que es la de... ...los test de psicolaborales... ...lo cual son una serie de test... ...para... ...evaluar al postulante si está... ...apto para la... ...para el desarrollo y el régimen que conlleva la escuela... ...luego... ...sigue la etapa... ...física... ...la cual consta de cuatro evaluaciones... ...que vendrían siendo... ...los 100 metros planos... Eh, ...2.400 metros... Eh, dominadas para los hombres y la potencia abdominal. Esto tiene que ir acompañado de un certificado médico el cual diga que está apto para rendir dichas evaluaciones. Luego, si en la segunda etapa de postulación una vez pasada la las mencionadas anteriormente las cuales contan de ahora una entrevista psicolaboral, que es una comisión que busca también acreditar lo que el postulante realizó en la primera etapa con los test. También está la entrevista psicológica, la cual se hace con un psicólogo o psicóloga de la escuela. Y luego la etapa médica, que es donde se realiza una serie de exámenes del postulante, los cuales salen detallados en el prospecto, para ver la compatibilidad de la salud con el con la vida institucional. Y también, luego, la última etapa es la ponderación de, lo, de la prueba de selección universitaria, que era anteriormente la PDT o la PAE. Soy la aspirante Francisca García Dibanco, perteneciente al segundo año de la Escuela de Carabineros. Hoy les voy a comentar sobre los beneficios que trae nuestra carrera, lo cual, en el caso de las mujeres, la estatura ahora se modificó a unos metros como 50 centímetros, que eso beneficia a muchas personas de... ...mi género a postular, ya que en sí la mayoría de las mujeres... ...no nos comparamos en estatura a los masculinos... ...también los beneficios de nuestra carrera conlleva que... ...después de egresar uno puede seguir estudiando... ...ya que en la institución tiene convenios con diferentes universidades... ...tiene descuentos y además lo motivan a uno... ...a no quedarse solo con nuestro título profesional... ...sino que a seguir perfeccionándonos el día de mañana... ...también en la escuela y cuando uno egresa en la institución... Una mujer no, ya no es un drama o un problema que esté embarazada, sino que ahora nos ayuda a comprender los horarios y los turnos y es un beneficio para las mujeres el día de hoy. Soy el aspirante Nicolás Bustamante Castillo, del primer año de la Escuela de Carabineros. Yo les comentaré sobre las diferentes ramas deportivas que el aspirante puede ingresar estando dentro de la institución. Pueden ser atletismo, rugby, pentatón militar que natación, que igual natación es un ramo dentro de la escuela. Y eso ayuda mucho al postulante pues, a sus distintas evaluaciones que tienen que rendir en su vida académica. Tenemos diferentes, por ejemplo, talleres extraprogramáticos como catequesis, que los aspirantes que no han rendido su eh, primera comunión, bautismo, lo pueden realizar estando dentro de la escuela.